Adelante, doctor José. Bueno, muy buenas noches. Vamos a darle gracias a Dios porque nos permite hoy conectarnos para discutir un tema muy apasionante como es la antiagregación plaquetaria. En el nombre de la Sociedad Venezolana de Cardiología, de la filial Zulia, la cual es precedida por el doctor Adalberto Lugo, y muy en especial a Laboratorios Leti, como una de las personas, de las entidades que vive en el día a día de la educación médica continua a través de la Sociedad Venezolana de Cardiología, en lo cual todos los cardiólogos y todos los médicos de Venezuela siempre estaremos y les vamos a estar agradecidos porque han estado allí, al pie del cañón, independientemente de nuestra situación. Laboratorios Leti dice, presente en la educación médica continua con el médico venezolano y el especialista venezolano. Hoy contamos con dos buenos conferencistas, zulianos, maracuchos, de buena cepa, como son el doctor Hamid Seifi y el doctor Pedro Hidalgo Useche. Vamos a comenzar primero con el doctor Hamid Seifi, cardiólogo hemodinamista formado en el Instituto de Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad del Zulia, acá en Maracaibo. Es cardiólogo del mismo instituto, es cardiólogo hemodinamista a nivel del Hospital Coromoto de Maracaibo y en su consulta privada. El doctor Hamid Seifi tiene un tema muy apasionante, que yo sé que les va a gustar a todos y le doy la bienvenida para que Hamid entre en compartir pantalla y demos inicio a esta conferencia, a este simposio, a este webinar, que yo sé que a todos les va a gustar. Adelante, Hamid, bienvenido y una vez más, gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros a esta hora en Venezuela. Hamid. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la presentación, José. Gracias a todas las personas conocidas y no conocidas que se han conectado por confiar en nosotros como transmisores del conocimiento. Y sobre todo gracias al Grupo Leti por invitarme y darme la oportunidad de conversar algo nuevo acerca de la evidencia con respecto a la antiagregación plaquetaria. Bueno, yo creo que vamos a empezar. Vamos aquí a compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, perfectamente. Qué bueno. ¿Qué tal si me dijeron que no apagara la pantalla cuando fuera ponerla? Bueno, sí, hoy vamos a conversar un poco acerca de una nueva opción que tenemos, nuevamente disponible en el país, de medicamentos para el tratamiento y la inhibición de la agregación plaquetaria. Vamos a hablar básicamente de ticagrelor. Voy a hacer una revisión lo más completa posible de la última evidencia que se ha generado alrededor de este medicamento. Espero que sea de su agrado. Vamos a hacer primero un pequeño repaso en la fisiología plaquetaria. Ya, permítame un momentico acá. Okay. Bueno, con respecto a la agregación plaquetaria, podemos ver que, como todos sabemos,
El evento índice es la ruptura o denudación del endotelio que expone colágeno y provoca liberación de factores von Willebrand, iniciando entonces la cascada de activación plaquetaria con la activación de la fosfolipasa C, que termina en la secreción de tromboxano A2, que es vasoconstrictor y es agregante plaquetario, y la secreción de ADP, que actúa en sus receptores específicos en las plaquetas circundantes, provocando entonces una disminución en la biodisponibilidad del MP cíclico y un aumento de la disponibilidad de la glicoproteína 2B3A a nivel de membrana, que a su vez hace que facilite la formación de puentes de fibrina entre las plaquetas, provocando entonces estabilización del coágulo inicial. Recordando de manera somera el mecanismo de acción de los antiagregantes plaquetarios más frecuentemente vistos, tenemos el de la aspirina, que como todos sabemos es un inhibidor directo de la ciclooxigenasa 1, que disminuye la síntesis de prostaglandinas E2 y a su vez disminuye la síntesis de tromboxano A2. Y el mecanismo de acción de los inhibidores del receptor de ADP, que son clopidogrel, prasugrel y ticagrelor. Estos medicamentos ocupan el lugar de unión natural del ADP, inhibiendo entonces la actividad normal del ADP sobre la activación plaquetaria, trayendo como consecuencia un aumento en la biodisponibilidad del AMP cíclico, el cual es vasodilatador y antiagregante, y una disminución en la disponibilidad de membrana de la glicoproteína 2B3A, provocando entonces dificultades en la estabilización del coágulo primario. Marcando desde ya algunas diferencias con respecto a los medicamentos que son inhibidores del receptor de ADP, tenemos entonces que prasugrel y clopidogrel son dos prodrogas. Ellas requieren de metabolismo hepático para poder ser llevadas a sus metabolitos activos, que son los que ejercen el efecto de inhibición plaquetaria. Mientras que ticagrelor, desde el principio ya es un medicamento activo, desde que se absorbe es un metabolito activo que inicia su actividad de inhibición plaquetaria. Marcando otras diferencias, podemos ver que el ticagrelor no es una tienopiridina, es un inhibidor reversible, mientras que clopidogrel y prasugrel son irreversibles, se unen de forma irreversible al receptor de ADP. El ticagrelor, como ya dijimos, es una droga activa. El inicio de acción es bastante rápido, es de 30 minutos. El tiempo necesario para llegar al pico de acción o el pico de inhibición antiagregante es de 1 a 2 horas y la duración del efecto es de 3 a 4 días. Es uno de los más cortos, esto está relacionado a su naturaleza de ser un bloqueador reversible del receptor de ADP. Como todos sabemos, para producir un síndrome coronario agudo, no necesariamente tenemos que tener una placa que sea significativamente obstructiva. De hecho, estas placas son las que menos síndromes coronarios agudos producen. Las que más producen síndromes coronarios agudos son placas que son menos obstructivas, que al romperse inician la cascada de agregación plaquetaria, provocando la formación de un trombo que puede ocluir parcial o totalmente la arteria, y este es el evento inicial del síndrome coronario agudo. Basado en esto, podemos entender que uno de los elementos más importantes que tenemos que tomar en cuenta al momento de modular y tratar de tomar algún control sobre la evolución de estos síndromes coronarios agudos es la actividad plaquetaria. Porque los culpables, más allá de la placa aterosclerótica, las culpables son las plaquetas. Ya entrando más profundamente a la parte de evidencia, vamos a hablar del primer estudio, el estudio PLATO, que es la traducción de Platón, el filósofo griego. Bueno, este estudio, como dijimos, es el estudio inicial donde ticagrelor empezó a mostrar sus beneficios en comparación con clopidogrel. En este estudio se enrolaron alrededor de 18.600 pacientes, 18.000 y tantos pacientes, todos ellos con síndromes coronarios agudos, independientemente si eran con o sin elevación del ST,
un grupo fue llevado a intervención coronaria percutánea, otro grupo fue llevado a tratamiento médico. Pero lo más importante aquí es que de todos estos pacientes se dividieron en dos grandes grupos. Todos recibieron aspirina y de estos dos grandes grupos, uno recibió aspirina más clopidogrel y el otro recibió aspirina más ticagrelor. ¿Qué resultados se obtuvieron? En el punto compuesto primario vimos una mayor incidencia de eventos adversos en el grupo que recibió clopidogrel, con una diferencia estadísticamente significativa. Y no fue solamente un asunto de punto compuesto. Cuando se estudiaron uno a uno los componentes individuales de este punto compuesto, se encontró que hubo diferencia estadísticamente significativa a favor de ticagrelor en todos ellos, llamando mucho la atención las muertes cardiovasculares. Durante muchos años, hasta la llegada de ticagrelor, no se había visto un efecto importante, una disminución significativa en muertes cardiovasculares. Sobre todo si tomamos en cuenta que una de las principales causas de muerte en el mundo occidental es la cardiopatía isquémica. También se beneficiaron los pacientes que fueron llevados a intervención coronaria percutánea con una disminución significativa en la cantidad de trombosis de los stents. Pero como habíamos dicho al principio, un grupo de estos pacientes fue llevado o fue planificado para tratamiento médico, tratamiento no invasivo, lo cual nos hace ver ya desde este momento que ticagrelor no es un medicamento exclusivo para pacientes llevados a intervención coronaria percutánea. En este grupo de pacientes de tratamiento médico, el comportamiento fue básicamente el mismo, con una disminución significativa en la incidencia de los eventos del punto compuesto primario, una disminución significativa en la mortalidad, con respecto a el perfil de seguridad, vemos como hubo un aumento de los sangrados mayores no relacionados a cirugía de bypass coronario en aquellos pacientes que recibieron ticagrelor, mientras que no hubo diferencia en los sangrados en pacientes llevados a cirugía de bypass. En el grupo de tratamiento no invasivo fue básicamente el mismo comportamiento, donde vemos que hubo más sangrado en aquellos pacientes que recibieron ticagrelor en comparación con los que recibieron clopidogrel. Sin embargo, cuando se hace un análisis total de los sangrados, sin discriminar los pacientes que fueron a tratamiento médico o tratamiento intervencionista, y sin discriminar los que fueron a cirugía o no, no hubo una diferencia significativa en los sangrados mayores. Los sangrados mayores fueron básicamente los mismos en ambos grupos. Y tampoco hubo diferencia en los sangrados fatales. Hubo otros efectos adversos que son propios del medicamento, como son la disnea y las bradicardias. Vamos a hablar de otro estudio, el estudio Atlantic. Este es un estudio europeo, también multicéntrico, también aleatorizado. En este estudio se quiso ver si había alguna diferencia en dar una dosis de carga de ticagrelor como carga prehospitalaria en ambulancia o como carga en el intrahospitalaria en el laboratorio de Modena. Poniéndonos un poco en contexto, los servicios de salud pública en Europa tienen un grupo de ambulancias que están especializadas en dolor torácico. Si ellos asumen que el paciente está presentando un síndrome coronario agudo, ellos inician tratamiento inmediatamente antes de llegar al hospital. Este estudio, los puntos son un poco complejos, los puntos de eficacia son básicamente puntos de reperfusión. Todos estos pacientes fueron llevados a intervención coronaria percutánea. Los puntos primarios fueron ausencia de resolución de la elevación del ST previo a inflar el primer balón en el laboratorio hemodinámico y ausencia de flujo grado 3 en el vaso culpable previo a inflar el balón. Y los puntos secundarios eran lo mismo, pero después de inflar el balón. El hecho es que desde el punto de vista de eficacia no hubo diferencia en dar ticagrelor antes o después de llegar a la sala de hemodinamia. Donde sí se vio beneficio fue en la trombosis de los stents, donde los pacientes que recibieron pretratamiento en ambulancia con ticagrelor tuvieron menos incidencia de trombosis de los stents que los que recibieron ticagrelor en sala de hemodinamia. Tiene algo de sentido por el tiempo que puede tomar el medicamento en ejercer su efecto máximo. Con respecto a los sangrados,
no hubo diferencia en sangrados mayores ni en sangrados menores. De hecho, no hubo diferencia en ningún tipo de sangrado en ambos grupos. No importa el tipo de sangrado y no importa el tipo de escala que se utilizó para medir. Podemos ver aquí entonces que ticagrelor es lo suficientemente seguro como para poder ser utilizado como pretratamiento en pacientes que van dirigidos al hospital. Este es otro estudio, que es el estudio TREAT. Este estudio me gusta bastante porque llena un agujero gigantesco de información que dejó el plato. Porque el plato tomó como criterio de exclusión pacientes que tenían, que habían recibido fibrinolisis menos de 24 horas antes del enrolamiento. Este estudio es en pacientes que recibieron fibrinolisis y la idea fue darle ticagrelor o no 24, dentro de las primeras 24 horas posterior a la fibrinolisis. Todos estos pacientes tenían síndrome coronario con elevación del ST. Todos recibieron aspirina. Fue un estudio multicéntrico internacional con países tan distintos como Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Rusia, Ucrania, Perú, Colombia, con un espectro étnico bastante amplio. Y lo más interesante aquí es que alrededor del 25% de los pacientes no recibieron terapia fibrinolítica específica. Es decir, cerca del 25% de los pacientes recibieron o estreptoquinasa o uroquinasa, que se acerca bastante a nuestra práctica clínica aquí. Bueno, como dije, estos pacientes que fueron llevados a fibrinolisis, un grupo recibió clopidogrel y otro grupo recibió ticagrelor 24 horas después de la fibrinolisis. Los resultados. Aquí hay que tomar en cuenta que este estudio es básicamente un estudio de no inferioridad. Entonces, la P está significativa para no inferioridad en sangrado. Dicho de otra forma, no hubo diferencia significativa en sangrado en aquellos pacientes que recibieron clopidogrel o ticagrelor 24 horas después de la fibrinolisis. No importa de qué forma hayan sido estudiados los sangrados ni qué tipo de sangrado se haya visto, no hubo diferencia entre ellos. Y con respecto a los puntos de eficiencia o de eficacia, perdón, tampoco hubo diferencia. Ok, pero pasando a la fase aguda, en pacientes estables, en pacientes de larga edad, ¿qué evidencia hay acerca de ticagrelor? Bueno, uno de los primeros estudios que se encargó de estudiar esto, que se encargó de ver esto, es el estudio Pegasus. El estudio Pegasus enroló alrededor de 21.000 pacientes. Todos estos pacientes habían tenido un infarto entre 1 y 3 años antes de la fecha de inclusión en el estudio. Todos los pacientes recibieron aspirina y fueron divididos en 3 grupos principales. Un grupo que recibió placebo más aspirina, otro que recibió ticagrelor 60 miligramos 2 veces al día más aspirina, y otro grupo que recibió ticagrelor 90 miligramos 2 veces al día más aspirina. ¿Qué resultados se obtuvieron? En el punto compuesto primario de eficacia, que es el clásico de muerte cardiovascular, infarto del miocardio y stroke, hubo una diferencia significativa con disminución de los eventos adversos en los pacientes que recibieron ticagrelor, pero sin disminución de las muertes cardiovasculares. Esta es otra forma de verlo, aquí se ve de manera más fácil, donde hubo una mayor acumulación de eventos adversos en aquellos pacientes que recibieron placebo más aspirina en comparación con aquellos pacientes que recibieron cualquier dosis de ticagrelor más aspirina. Ahora, con respecto al perfil de seguridad, hubo un aumento significativo en sangrados mayores, a pesar de que no hubo aumento en sangrado fatal. Aquí entonces se planteó un problema, que es el problema de beneficio neto o beneficio clínico neto. ¿Por qué? Porque se estableció que al año de tratamiento con ticagrelor, por cada 10.000 pacientes había una reducción de 40 eventos adversos que estaban dentro del grupo de eventos compuestos, pero también había un aumento de 40 sangrados mayores extra en comparación con los pacientes que fueron tratados solamente con aspirina. Recuerden que estamos hablando de pacientes estables. En vista de esto, se quiso hacer un estudio específico
de los mismos pacientes del Pegasus, pero solamente aquellos que habían sido llevados a intervención coronaria percutánea. El comportamiento con respecto a los puntos de eficacia fue el mismo, con la adición de que hubo una disminución significativa en la trombosis de los stents, trombosis muy tardía, obviamente, en aquellos pacientes que recibieron ticagrelor en comparación con los que recibieron solamente aspirina. Pero este estudio nos deja dos enseñanzas básicas, ¿no? Más allá de que el paciente, aunque esté estable, el paciente con intervención coronaria percutánea previa va mejor con ticagrelor que con aspirina sola, nos deja dos puntos que hay que prestarles atención. Uno no necesariamente relacionado con la terapéutica, que es que como podemos ver acá, la gran mayoría de los eventos adversos que ocurren dentro de los primeros 3 años posterior a un infarto no tienen que ver con el stent, son eventos de nuevo. De hecho, lo que menos ocurrió fue trombosis de los stents. Y el segundo punto importante es que los pacientes que recibieron ticagrelor fueron protegidos de la trombosis de los stents sin importar el tipo de stent implantado, desde un stent metálico desnudo hasta un stent cubierto con drogas, ya sea de primera o de última generación. Otro estudio hecho en pacientes estables fue el estudio Temis. Temis era la diosa griega de la justicia, entre otras cosas. Bueno, este estudio también es bastante interesante. Este estudio enroló a alrededor de 19.000 pacientes. Todos ellos eran diabéticos, tipo 2. Todos eran mayores de 50 años. Ninguno había tenido infarto del miocardio o stroke. Todos recibieron aspirina y fueron divididos en dos grupos. Un grupo que recibió aspirina más ticagrelor y otro grupo que recibió aspirina más placebo. El seguimiento fue hecho por un máximo de 57 meses. ¿Qué ocurrió? Los puntos de eficacia, que fueron los mismos, muerte cardiovascular, infarto o stroke, hubo una disminución significativa a favor del ticagrelor. Pero en los puntos de seguridad, en lo que corresponde a sangrado, hubo un aumento de sangrados mayores en los pacientes que recibieron ticagrelor. Se hizo más o menos el mismo movimiento que se hizo en el Pegasus. Se tomaron los pacientes del TEMIS, aquellos que fueron dirigidos o que tenían el antecedente de intervención coronaria percutánea, fueron estudiados aparte y se vio que estos pacientes sí tenían mejor beneficio neto clínico. ¿De qué forma? Se creó un punto compuesto de eficacia llamado punto compuesto de beneficio clínico neto, donde se sumó mortalidad por todas las causas, infarto, stroke, sangrados fatales y hemorragias intracraneales. Y en la suma de todos esos eventos adversos hubo una menor incidencia en los pacientes que recibieron ticagrelor. Entonces, bueno, podemos ver que en este grupo de pacientes que son diabéticos estables, que nunca han tenido un evento índice agudo cardiovascular, se pueden beneficiar aquellos pacientes que hayan sido llevados en algún momento a intervención coronaria percutánea. Ok, vamos a entrar ahora en el maravilloso mundo de la monoterapia. Vamos a hablar un poco del Global Leaders. Yo creo que Pedro va a hablar un poco más profundamente de esto en su conferencia. Pero vamos a meterlo porque hay que hablar de él. El Global Leaders es un estudio poco complejo en su estructura. Prefiero explicarlo basado en esta lámina, donde hay un grupo experimental, un grupo de referencia, y el grupo de referencia a su vez tiene dos subgrupos. Todos estos pacientes fueron llevados a intervención coronaria percutánea. El grupo de tratamiento experimental tiene tanto pacientes con síndromes coronarios agudos como pacientes con enfermedad coronaria estable. Ellos iniciaron con doble antiagregación de aspirina más ticagrelor y al mes omitieron la aspirina e hicieron seguimiento solo con ticagrelor hasta los 24 meses. Ticagrelor 90 miligramos 2 veces al día. Todos los pacientes fueron cargados con 180 miligramos y seguidos de la dosis de mantenimiento. El grupo de referencia tiene un grupo de síndromes coronarios agudos
los cuales recibieron doble terapia con aspirina y ticagrelor de forma clásica hasta el año y a partir de allí solamente con aspirina. Y el grupo de enfermedad coronaria estable que recibieron doble terapia de aspirina con clopidogrel de forma clásica hasta el año y a partir de allí solamente aspirina. ¿Qué se obtuvo? No hubo diferencia significativa en ningún punto de eficacia. Es decir, desde el punto de vista práctico, en pacientes bien seleccionados, los cuales podamos retirar o necesitemos retirar aspirina, no hay aumento de eventos isquémicos cuando se da ticagrelor solamente a partir del primer mes, en vez de dar doble terapia, ya sea con aspirina y ticagrelor o aspirina y clopidogrel. Y obviamente no hubo aumento de los sangrados. Vamos a hablar de otro estudio de monoterapia, que es el estudio Twilight. Este estudio es bien bonito también. Este es un estudio de alrededor de 9.000 pacientes. Todos estos pacientes eran de alto riesgo isquémico y alto riesgo de sangrado. Todos estos pacientes estaban presentando síndromes coronarios agudos. Todos fueron llevados a intervención coronaria percutánea. Y estos pacientes fueron llevados a dos grandes grupos. Un grupo con aspirina más ticagrelor por 3 meses o un grupo con aspirina y ticagrelor completo por 1 año. Repito, el grupo experimental recibió aspirina más ticagrelor al tercer mes, se omitió la aspirina y siguieron hasta el año con el ticagrelor. Y el grupo control, aspirina y ticagrelor, ambos sostenidos por 1 año completo. ¿Qué se obtuvo? Hubo mayor cantidad de sangrado en aquellos pacientes con ticagrelor, más aspirina. Es decir, que la monoterapia fue más segura desde el punto de vista de sangrado en este grupo de pacientes. Y los puntos de eficacia no hubo diferencia significativa. Es decir, fue igualmente eficaz en pacientes de alto riesgo, de alto riesgo isquémico, de alto riesgo de sangrado. Monoterapia solamente con ticagrelor a partir del mes, que la doble terapia, y además fue más segura. ¿Qué podemos concluir aquí con respecto a ticagrelor? Los highlights que podemos tener ahorita. El ticagrelor, según muestra, se puede utilizar de forma segura como pretratamiento. Agrega beneficio a la terapia médica, es decir, por lo menos durante el primer año no es un medicamento exclusivo de pacientes con intervención coronaria percutánea. En terapia médica también reduce eventos adversos y también reduce mortalidad. Puede ser usado en conjunto con la trombolisis. Podría ser usado como monoterapia en pacientes bien seleccionados. Obviamente los pacientes que han sido tratados en cualquier momento con intervención coronaria percutánea, y sin importar el tipo de estén recibidos, tienen mejor evolución al recibir ticagrelor y tiene un beneficio muy, muy importante en pacientes con síndrome coronario agudo. Ya para terminar, un mensaje final con respecto al estudio Plateau. Hace 12 años atrás esto hubiese sido la última diapositiva, pero a la mitad de esta conferencia. Bueno, miren, el estudio Plateau demostró que por cada 1.000 pacientes con síndrome coronario agudo tratados con ticagrelor por 12 meses, se reducen 24 muertes, se reducen 11 infartos, se reducen de 6 a 8 trombosis en los stents y no hay incremento de sangrados fatales. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. No sé cuánto tiempo me tardé. Gracias por su atención. Gracias por la invitación. Síganme en Instagram. Y bueno, nuevamente, muchas gracias. Bueno, Hamid, te felicito. Excelente conferencia. Y bueno, voy a presentar ahora a un gran hermano. Él me dice a mi hermano mayor y él es mi hermano menor. El doctor Pedro Hidalgo Useche. El doctor Pedro Hidalgo Useche es cardiólogo, hemodinamista,
maracucho de pura cepa, formado en el Instituto Danta Pasanese de Brasil, es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, en el cual he tenido la oportunidad de verlo dar una conferencia y representa al Zulia y a Venezuela como él solo. Él nos va a dar una conferencia muy especial, muy animada, en la cual va a generar muchas preguntas y respuestas a la vez, pero vamos a compartir un lapso de preguntas muy agradable con los participantes, en la cual, en el nombre de la Sociedad Venezolana de Cardiología y el nombre de Laboratorios Leti, le damos las gracias por estar conectados hasta ahora. Adelante, hermano menor, bienvenido. Muy buenas noches a todos. Quiero agradecer al Grupo Leti por darme la oportunidad de dialogar con todos acerca de las nuevas opciones terapéuticas en relación a los medicamentos antiagregantes. Especialmente, ¿cuál es el lugar del ticagrelor en el contexto de la antiagregación plaquetaria de los pacientes con síndromes coronarios agudos y especialmente los pacientes que son sometidos a terapia endovascular? La aspirina es el único inhibidor del tromboxano A2, de manera que a pesar de tener un cuadro de resistencia, que es una resistencia que depende de la dosis administrada al paciente, la aspirina es dueña y señora del escenario, con reducción tanto de eventos agudos como crónicos en los pacientes anginosos infartados. Lo mismo no pasa con el clopidogrel, que tiene también una tasa no despreciable de bajos o no respondedores que dependen de la presencia de un polimorfismo, el cual está bien estudiado en el mundo entero, pero también en Venezuela, con este estudio hecho en el Hospital Domingo Luciani, que demostró que 3 de cada 10 pacientes o no responden o son respondedores intermedios. Y ese es un lujo que no se pueden dar los pacientes con enfermedad coronaria, porque si son sometidos a implantes de stents, vemos en este trabajo la altísima tasa de trombosis de stents, y no solamente eso, sino de trombosis y muerte en los pacientes que responden mal al clopidogrel. Así que esta resistencia al clopidogrel es un fenómeno bien conocido y que puede ser manipulado o puede ser bypassado, puede ser evitado si utilizamos drogas que tengan un mayor poder antiagregante plaquetario, como pudiera ser una tienopiridina en el caso del prasugrel, o una droga de otra familia que actúa de manera diferente, como es el ticagrelor. Al final ambas tienen un rápido inicio de acción, tienen una gran potencia antiagregante plaquetaria. La gran diferencia es que el prasugrel tiene un efecto irreversible, o sea, hay que esperar por lo menos una semana que las plaquetas puedan volver a actuar de forma activa, y si hay un sangramiento, eso puede comprometer la vida del paciente. En el caso del ticagrelor, ya a las 48 horas el efecto se ha restablecido, de manera que el ticagrelor actúa directamente, no es una prodroga, no requiere activación metabólica, inhibe rápidamente el receptor P2Y12 y produce una mayor inhibición de la agregación plaquetaria que el clopidogrel. Así, se une reversiblemente al receptor, el grado de inhibición refleja la concentración plasmática y hay una recuperación funcional de las plaquetas circulantes al omitir la medicación. Así, el estudio que comparó al clopidogrel con el ticagrelor, el gran estudio Plateau, mostró reducción en el evento compuesto primario a favor del ticagrelor y además una reducción significativa en la trombosis de stents, sin una presencia de sangramiento mayor. Y esto se
reflejó no solamente en los pacientes que iban a ser sometidos a implantes de stents, sino también a los pacientes que fueron sometidos a tratamiento médico conservador. Y eso es importante, sí, es importante especialmente en un país como Venezuela. Pero lo que más realza y importante es en este estudio fue la reducción en la mortalidad, tanto en la mortalidad cardiovascular como en la mortalidad total. Y eso yo lo hago, saber y valer, porque cuando uno tiene una medicación que reduce mortalidad en el contexto amplio de una enfermedad que mata más de 10 millones de personas en el mundo cada año, eso tiene que tener un sentido. Y ese sentido es basado a los mecanismos responsables del beneficio. ¿Por qué? Porque en el caso del ticagrelor, este beneficio está relacionado con la regulación de los receptores de adenosina y modulación de los receptores de purina. O sea, hay una inhibición reversible de la agregación plaquetaria que tiene un impacto en algunos mecanismos biológicos, como lo son la cardioprotección contra la ictericia reperfusión, la apoptosis, la regeneración de cardiomiocitos, la mejoría de la contractilidad miocárdica y el tono vascular, pero sobre todo en la estabilidad eléctrica, evitando taquiarritmias ventriculares y muerte súbita tardía. Eso es lo que hemos querido llamar beneficios más allá de las plaquetas. Y tanto esos beneficios como algunos efectos adversos son consecuencias de la acción sobre la adenosina. Aumentos transitorios de ácido úrico, creatinina, el broncoespasmo, que son reversibles y que no interfieren grandemente en la adherencia al tratamiento. Así tenemos que la mortalidad en el estudio Plateau fue de 107 vidas salvas comparado con droga activa, incluyendo pacientes con angina inestable, y una disminución mayor de la mortalidad que del infarto. O sea, representa el mayor beneficio observado para algún agente antiplaquetario comparado con droga activa en el contexto de los síndromes coronarios agudos. Así, tenemos algunas consideraciones terapéuticas como lo son: en base a 1,000 pacientes admitidos en un hospital por síndromes coronarios agudos, usar ticagrelor por clopidogrel durante 12 meses nos llevaría a tener 14 muertes menos, 11 infartos del miocardio menos, 6 a 8 trombosis de stent menos, sin incremento de sangramiento que ameriten transfusiones sanguíneas. O sea que tratando 54 pacientes con ticagrelor durante un año, se evita un evento de muerte cardiovascular, infarto del miocardio o accidente cerebrovascular. En el caso del prasugrel, el estudio Tritón, que también incluyó pacientes anginosos e infartados, mostró una reducción en el evento primario y además también en la trombosis del stent. Sin embargo, presentó un perfil de hemorragia que no fue favorable, incluyendo hemorragia fatal, ¿verdad? Y sobre todo en un subgrupo de pacientes bien establecido, como son los pacientes que tienen antecedentes de accidente cerebrovascular, ya sea transitorio o definitivo, y pacientes mayores de 75 años o que tengan menos de 60 kilos de peso. Y eso hace que el perfil entre trombosis, o sea, riesgo isquémico y riesgo hemorrágico del prasugrel, no sea el mejor. Y cuando nosotros no guardamos un balance adecuado entre el sangrado y la trombosis, suceden cosas como estas, ¿verdad? Los grandes hematomas que ponen en riesgo la vida del paciente, o los sangrados gastrointestinales, cerebrales, que también son problemáticos, como este paciente, quien presentó una úlcera duodenal sangrante en uso del prasugrel, ¿verdad? 7 meses después del implante de un stent medicado. Además, el paciente tenía insuficiencia renal moderada y angina estable. Así, fíjense, hubo un trabajo bien interesante que comparó el ticagrelor versus el prasugrel en los síndromes coronarios agudos, llamado ISAR-REACT 5. En ese estudio se incluyeron pacientes anginosos con síndromes coronarios sin elevación o con elevación del ST. Sin embargo, era muy importante decir que todos estos pacientes iban para cine coronario angiografía. Prácticamente el 100% de los pacientes fue cateterizado y prácticamente 9 de cada 10 pacientes
o fue sometido a implantes de stent o fue llevado a cirugía cardíaca. ¿Qué sucedió en ese caso? Comparando ticagrelor con prasugrel, hubo una reducción significativa del endpoint primario a favor del prasugrel. Pero eso se puede aplicar en Venezuela. Fíjense, a mí me correspondió a presentar en el Congreso Venezolano de Cardiología hace algunos años el estudio, los resultados del estudio EPICOR, un estudio multicéntrico dirigido desde España, en el cual se incluyeron países de América Latina, entre los cuales se encuentra Venezuela, y su objetivo principal fue describir las pautas del manejo antitrombótico en el marco de la práctica clínica real en pacientes hospitalizados con síndrome coronario agudo, es decir, infarto con oscilación LST. Y nos llevamos una desagradable sorpresa. ¿Cuál fue? Que en los casos con infarto transmural, o sea, con elevación del ST, apenas 4 de cada 10 pacientes recibían terapia de reperfusión mecánica. Y el delta T, o sea, la media del tiempo en que se revascularizaron esos pacientes con angioplastia y plastia stent fue de 15 horas, que está totalmente fuera de las guías clínicas, ese delta T. Y en los casos con angina inestable o infarto sin elevación del ST, 32% apenas, o sea, 3 de cada 10 pacientes. De manera que la terapia de reperfusión mecánica por sí misma no es una solución para las masas en Venezuela. Y eso nos preocupa, claro que nos preocupa, porque el ISAR-REACT se realizó en un contexto que no es el nuestro. Fueron pacientes randomizados en Alemania y en Italia, pero el resto del mundo no corresponde a esa realidad. Así, en el ISAR-REACT no se precargaron los pacientes que iban para prasugrel, reduciendo así su probable efecto prohemorrágico. Pero en Venezuela, ¿podemos darnos ese lujo o debemos precargar a nuestros pacientes con síndromes coronarios agudos? La respuesta es sí, debemos precargarlos. ¿Por qué debemos precargarlos? Porque nadie en Venezuela asegura que un paciente que llegue con angina o con infarto agudo del miocardio va a ser llevado a la sala de hemodinamia en las próximas 6 a 8 horas. De manera que si un paciente tiene angina inestable, no sabemos si se va a cateterizar o no, el uso del medicamento desde el momento de la llegada a la emergencia reduce la progresión a infarto. Y lo que mata es el infarto transmural. Lo que mata es la oclusión total de la arteria. Eso lo debemos evitar. En el caso en que el paciente ya llegue infartado, muchos de nuestros pacientes van a recibir terapia trombolítica. Y para recibir terapia trombolítica, la medicación estándar es el clopidogrel, como se demostró en el estudio Clarity y en el estudio PCI Clarity. Sí, en pacientes del estudio Clarity se asoció clopidogrel con trombolítico y hubo una reducción a favor de asociar el clopidogrel trombolítico. Pero cuando usamos trombolíticos con mayor poder antiagregante, tenemos este temor de producir hemorragias intracerebrales, lo cual sería prohibitivo para su uso. Afortunadamente, hoy les presento este estudio llamado TRIP Trial, el cual fue un ensayo clínico fase 3, aleatorio, multicéntrico de no inferioridad. Como dijo Hamid, en este estudio se incluyeron pacientes con infarto menor de 24 horas, menores de 75 años, randomizados a ticagrelor, ¿verdad? O clopidogrel, y los pacientes recibieron trombolítico y se comprobó la no inferioridad del ticagrelor versus el clopidogrel. Así que estamos contentos. Ahora, en el caso en que el paciente vaya a ser sometido a una terapia de revascularización mecánica en el infarto agudo y tú has precargado al paciente y tienes miedo de que el paciente tenga mayor complicaciones hemorrágicas porque lo has precargado con ticagrelor, ¿verdad? ¿Y será que tenemos alguna opción para ese paciente? ¿O ya por el hecho de haberlo precargado, el paciente está condenado a tener un fenómeno hemorrágico, especialmente en el sitio de punción? No es así, porque estos pacientes pueden ser sometidos a la angioplastia, al cateterismo y angioplastia con stent primario
a través de la vía radial. ¿Y la vía radial es importante? Sí, es importante, porque todos los estudios han demostrado, especialmente en pacientes infartados, que reduce la mortalidad el hecho de que se trabaje a través de la vía radial. De manera que volvemos a lo mismo. Reducimos eventos como este paciente, ¿verdad? El cual prácticamente 90 días después de habérsele implantado un stent en el tronco coronario izquierdo, el paciente tiene sangramiento por aspirina. Entonces, ¿será que el problema es el inhibidor de P2Y12 o es la aspirina lo que promueve estas hemorragias gastrointestinales? Una de las terapias que más nos ha llamado la atención en los últimos años es la estrategia de reducir el sangrado a través de el acortamiento de la doble antiagregación plaquetaria. Pero ¿será que estamos preparados para hacer este tipo de terapias en Venezuela y el mundo? Son muchos los estudios que han sido dedicados a resolver esta incógnita. Nos pareciera que sí, porque ahora tenemos antiagregantes plaquetarios más potentes, la tecnología de los stents está mucho más avanzada, son stents de astas ultrafinas con polímeros biodegradables, muchos de ellos polímeros abluminales, en los cuales el polímero solamente está en conexión con la pared de la arteria y no con la luz vascular. Tenemos métodos de imágenes para optimizar el implante de estos stents. Y no solamente eso, sino los estudios que lo avalan. Estudios que comenzaron con reducir de 12 a 6 meses, luego a 3 meses, y finalmente estamos recibiendo los resultados de estos estudios, como son el Excellent, el Optimize, el Reset, los cuales todos mostraron no inferioridad en relación a la terapia estándar de 12 meses. No solamente en mortalidad, sino en infarto, en sangrado total y en trombosis. Pero el problema sigue allí. Este paciente con 4 meses por implante de 4 estén medicados, con síndrome coronario agudo de bajo riesgo y todavía sangrando por la aspirina. Entonces, ¿será que podemos retirar la aspirina? Totalmente. Esa es una hipótesis que fue testada en varios estudios. Y hoy les digo con alegría que 4 de los 5 estudios fueron con ticagrelor. ¿Por qué con ticagrelor? Porque ticagrelor tiene un muy buen perfil de antiagregación plaquetaria y esto fue en principio testado con el clopidogrel, tomándolo en terapia dual durante un mes y luego abandonando la aspirina y siguiendo solamente con el clopidogrel. Este estudio STOP-DAP-UP-DAP-2 mostró una reducción significativa a favor de la terapia corta de un mes. Así, la monoterapia con clopidogrel fue superior al doble esquema de 12 meses con respecto al punto final primario de eventos adversos netos, combinación de muerte cardiovascular, infarto, trombosis definitiva del stent o sangrado TIMI mayor o menor. Y el objetivo secundario del sangrado también favoreció a la monoterapia, solo que estos fueron pacientes estables, no pacientes inestables. Cuando trabajamos con pacientes inestables, como fue en el STOP-DAP-2 de SCA, o sea, el síndrome coronario agudo, no se demostró que el clopidogrel podía tener esa ventaja que lo mostró en pacientes estables. Y es probablemente porque el clopidogrel no tiene el poder antitrombótico que tienen otros antiagregantes como lo es el ticagrelor. Estamos hablando de pacientes con síndromes coronarios agudos. Mientras mayor el porcentaje de pacientes con síndromes coronarios agudos, ya sea infarto sin elevación del ST o infarto transmural, o sea, con elevación del ST, mejor se comportan los antiagregantes de acción potente, como es el ticagrelor. Fíjense que estos 3 estudios trabajaron con ticagrelor, ¿verdad? Y fíjense que el primer estudio solamente tuvo 47% de pacientes con síndromes coronarios agudos, el Global Leaders, luego el Twilight fue 64%, y al final el estudio TICO, que mostró que trabajó con 100% de pacientes agudos, inestables. Y fíjense lo que pasó en el Global Leaders, donde hubo muchos pacientes estables, pocos pacientes agudos, no hubo reducción significativa en el evento primario de muerte o infarto.
Pero cuando pasamos al Twilight, donde se utilizó ticagrelor con aspirina y luego ticagrelor solo, después de los 3 meses, en pacientes que en la mayoría eran agudos, ya se demostró una reducción de los eventos hemorrágicos, el sangrado moderado severo, con una misma tasa de eventos isquémicos. Y cuando ya incluimos todos los pacientes agudos, o sea, los pacientes de peor riesgo trombótico, nos dimos cuenta, como en el estudio TAICO, que hubo una reducción significativa del evento compuesto neto de sangramiento y eventos cardiovasculares isquémicos. Al final, si no podemos interrumpir la aspirina, ¿podemos entonces abreviar o desescalar el tratamiento con el antiagregante de la familia del P2Y12? Eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. En general, la desventaja de abreviar o desescalar es a favor de desescalar cuando nosotros queremos evitar los eventos isquémicos y a favor de abreviar cuando queremos evitar los fenómenos hemorrágicos. Fíjense, no lo debemos hacer de manera ciega. Este estudio, Popular Genetics, mostró que si nosotros hacemos este tipo de desescalación guiada por la evaluación genética del paciente, o sea, sabiendo si el paciente tiene el polimorfismo o no tiene el polimorfismo al metabolismo del clopidogrel, nos podemos orientar mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos un paciente con ticagrelor o prasugrel y después del mes lo queremos pasar a clopidogrel y por mala suerte el paciente no es un respondedor o es un respondedor bajo al clopidogrel, el paciente no va a hacer pagar a nosotros, no, al paciente con la vida, porque muy probablemente va a tener un fenómeno isquémico trombótico agudo letal. Fíjense, cuando nosotros lo hacemos guiado por los estudios genéticos, si nos damos cuenta que hay una reducción significativa y van mejor los pacientes en los cuales se hace la desescalación de una droga de alto poder después del primer mes, porque recuerden que el primer mes es que se ven más los problemas trombóticos y después del primer mes más los problemas hemorrágicos. Entonces nosotros lo que queremos es unir lo útil o lo agradable, utilizar medicamentos altísimamente poderosos para reducir los eventos trombóticos durante el primero, máximo hasta el tercer mes, y luego hacer o desescalación o omitir y utilizar una terapia única, ya que en este caso ha sido solamente el ticagrelor. Después del mes del implante del stent, se elimina la aspirina y se deja solo el ticagrelor. Si el paciente es de riesgo bajo, entonces se puede utilizar, de riesgo hemorrágico bajo, se pueden utilizar las drogas al esquema del STOP-TAT-2, o si tiene riesgo isquémico alto, pero que tiene también riesgo hemorrágico alto, hay que utilizar la estrategia MASTER-TAT, es decir, solamente un mes de antiagregación plaquetaria dual, porque más allá de eso el paciente sangra con mucha frecuencia. Si el paciente se puede desescalar, se debe hacer si el paciente tiene bajo riesgo trombótico. Pero si tiene alto riesgo trombótico, desescalar de drogas de alto poder antitrombótico al clopidogrel es muy riesgoso, inclusive puede ser descabellado. Al final, ¿qué concluimos? Que en pacientes que van a ser sometidos o no a terapia de reperfusión mecánica en el contexto de los síndromes coronarios agudos, el ticagrelor está indicado en pacientes de bajo y moderado riesgo hemorrágico independiente del riesgo isquémico, en pacientes bajo terapia fibrinolítica exitosa o fallida y pacientes con angina inestable o infarto con o sin elevación del ST, desde la admisión en la emergencia, independiente de la terapia de reperfusión a ser implementada. Muchísimas gracias. Bueno, Pedro, excelente conferencia. Jamik, ¿estás conectado? Ya veo a Pedrito que está conectado. Tengo aquí una pregunta del público. Una pregunta que enciende
la candelita, Pedrito. Hay un colega que pregunta, en base a los estudios que ustedes presentaron, y el paciente diabético. En el paciente diabético, en base a los estudios que vamos a utilizar, prasugrel o ticagrelor. Y yo le sumaría a esa pregunta, en el paciente diabético, prasugrel, ticagrelor o clopidogrel. ¿Cuál sería el momento ideal para cada uno o cada quien tiene una especificación individual de acuerdo a su problema coronario, sea agudo o crónico? Esa es una gran pregunta y felicito a la persona que colocó esto sobre la mesa, porque nosotros quisiéramos sobre todo utilizar antiagregantes plaquetarios que se puedan usar en el contexto amplio de la enfermedad. ¿Cuál es el antiplaquetario ideal? Aquel que se va a poder utilizar en todas las personas sin estar haciendo tanta discriminación entre subgrupos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el problema, por ejemplo, del prasugrel? El prasugrel mostró que redujo mortalidad en pacientes con infarto agudo, con elevación del ST y también en pacientes diabéticos, eso es cierto. Pero ¿qué pasa con ese tipo de medicamentos que, por ejemplo, tienen subgrupos de pacientes en los cuales es prohibitivo su uso de forma estándar? Fíjate que si el paciente tiene más de 75, menos de 75, más de 75 años o menos de 60 kilos o ha tenido accidente cerebrovascular previo, entonces ya entra en problemas con el prasugrel. Yo me imagino que, por ejemplo, me llaman a mí de la emergencia de la clínica donde yo trabajo a las 3 de la mañana para decirme que un paciente llegó con un infarto agudo. Entonces le digo, bueno, colócale allí un pretratamiento con una medicación como el prasugrel. Y resulta que cuando ya le van a dar el medicamento, tengo que llamar otra vez al residente y preguntarle, ¿cuántos kilos pesa el paciente? Entonces el residente me dice, no, pero que no lo hemos pesado. Llegó en una camilla, está inestable, no lo podemos pesar. No, porque si pesa menos de 60 kilos, mejor no le coloques eso, sino colócale otra cosa. Y por cierto, ¿tiene accidente cerebrovascular previo? Bueno, yo no he preguntado eso. Bueno, pregúntale, porque si tiene accidente cerebrovascular previo, no se puede utilizar. ¿Y cuántos años tiene? Bueno, tiene 74 años. ¿Estás seguro que son 74? Porque si son de 75 más, tampoco. Entonces, ese tipo de cosas es la que hacen que un medicamento no se pueda consagrar nunca en el contexto de una enfermedad que es la principal causa de morbi mortalidad en el mundo entero. Hoy, solamente hoy en Venezuela, han consultado más de 500 personas en todos los centros de salud con un síndrome coronario agudo. Y si vamos a un país mayor, son miles de personas al día. Y entonces nosotros necesitamos drogas que actúen de manera pareja, de manera estable en todos los pacientes. Por eso el ticagrelor tiene sentido. ¿Tiene sentido por qué? Porque no tiene restricción de peso, no tiene restricción de edad, no tiene restricción de pacientes con antecedentes de ACV. Además, puede ser utilizado para pacientes que van a ser sometidos a angioplastia primaria en el contexto del infarto agudo o van a ser estudiados precozmente por angina inestable, o puede ser también utilizado en pacientes en que no se le va a hacer nada o no tenemos seguridad de que se le va a hacer nada. Y eso es lo que tiene un peso, porque eso hace que el médico de la emergencia y el especialista se sientan cómodos con su prescripción, porque no van a meter la pata, porque no van a cometer un error de cálculo en ningún paciente, sino que los pacientes todos van bien. Puedes meter todos en un mismo saco y tratarlos a todos desde el principio con esa medicación. Hamid, ¿qué opinas? Bueno, Pedro lo dijo casi todo. Hay muy poco que agregar. Pero yo creo que es bueno resaltar un par de cosas que se conversaron. Yo creo que están claras, pero no está de más volverlas a resaltar. Número uno, ticagrelor tiene algunas ventajas. Vamos a hablar primero de prasugrel. Más allá de todas las ventajas que dijo Pedro sobre prasugrel, de que prasugrel es un medicamento que es un poco quisquilloso de utilizar,
El prasugrel, la indicación formal es darse como dosis de carga en sala de hemodinamia posterior al conocer la anatomía coronaria, porque el aumento de sangrados relacionados a cirugía de bypass coronario fue altísimo, incluyendo sangrados fatales. Entonces, uno no puede dar el prasugrel como pretratamiento, no es posible. Entonces, en un país donde tú no sabes si el paciente va a ir a hemodinamia, y si va, no sabes el porcentaje de pacientes llevados a revascularización percutánea es tan bajo. Prasugrel es un medicamento que es muy difícil de posicionar. Con respecto a clopidogrel, se dijo, se repite, clopidogrel está muy bien indicado como pretratamiento de pacientes con síndromes coronarios agudos. Tiene un espectro amplio con respecto a indicaciones, pero no tiene un espectro amplio con respecto a respondedores. La resistencia a clopidogrel no es un mito, es cierto, y los que trabajamos en esto la vemos. Entonces el problema es que cuando un paciente sangra, uno le puede decir al familiar o al paciente, no, mira, tú sangraste porque te estamos colocando medicamentos de alta potencia para evitar que el stent se te tape. Ay, doctor, gracias. Habitualmente pasa así. Y bueno, y el sangrado, si no es un sangrado intracraneal, si es un sangrado, se puede resolver con una transfusión. Pero si el paciente se obstruye, si hace una trombosis del stent, aunque no sea culpa tuya, lo es. Porque, ajá, pero entonces, ¿qué se tapó? ¿Se tapó lo que te puso? ¿Será que lo puso mal? Entonces, y la gran mayoría de las trombosis de los stents son mortales. El paciente que no fallece inmediatamente cae en insuficiencia cardíaca y fallece al poco tiempo. La evolución del paciente con trombosis de stent es muy sombría, es mala. Entonces, si tú tienes un medicamento que es droga activa, que no amerita pasos hepáticos y que no se ha demostrado resistencia, obviamente es superior que a otra droga que, aunque ha sido buena y ha demostrado mucha evidencia de ser buena, pero no es tan buena como esta. Mira, eso es muy importante, perdón, Pedro, es que lo que tú estás diciendo de que es un medicamento que es droga activa y sobre su paso hepático. Pedro, ¿iba a decir algo? Sí. Lo que acaba de decir Hamid es demasiado importante. La balanza entre el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico en pacientes agudos, especialmente los pacientes con infarto con elevación del ST. Fue tanto así, yo quiero que ustedes lo sepan, que en el ISAR-REACT 5 hubo dos estrategias de precarga. O sea, en los pacientes con prasugrel, estoy hablando de prasugrel, el grupo con angina inestable, infarto sin elevación del ST, ellos se dieron el lujo de precargar cargar al paciente entre el estudio diagnóstico y el comienzo de la angioplastia, o sea, una vez conocida la anatomía coronaria. Pero los pacientes con infarto transmural los precargaron lo más rápido posible. O sea que la gran mayoría de los pacientes que fueron a cateterismo con infarto con elevación del ST, ya los médicos lo habían precargado con prasugrel en la emergencia. ¿Y por qué? Precisamente por lo que dice Hamid, porque la trombosis del stent, o sea, el reinfarto, porque tú dilatas la arteria, el paciente está inestable, con un gran infarto, dilatas, colocas el stent, pero si no tiene una agregación óptima, ese paciente puede reinfartar en las primeras 24 horas. Y la trombosis aguda del stent en pacientes infartados es uno de los cuadros más dramáticos que sí que existen en cardiología. Y es por eso que si uno lee entre líneas en el ISAR-REACT 5, ellos en los pacientes infartados recomendaron la precarga con prasugrel lo más antes posible, o sea, lo más precozmente posible en la misma sala de emergencia para haber hecho el diagnóstico. Esa es la importancia del pretratamiento. Y más aún si ellos utilizan la vía radial como vía de preferencia en el tratamiento de los pacientes con infarto agudo. Ahí eliminan la posibilidad de del sangramiento en el sitio de punción y eso hace la diferencia. De manera que nos extraña mucho que en ese estudio ISAR-REACT 2, 70% de los pacientes se trabajaron por la vía femoral. Y eso fue una de las cosas más criticadas de ese estudio, porque si se hubiesen hecho
como se hace en el mundo moderno, prácticamente 90-95% de los infartos agudos por vía radial, el resultado en trastornos hemorrágicos, especialmente en el grupo ticagrelor, hubiese sido mucho más bajo. De eso se trata. Para terminar una cosita, José, disculpe. Ah, dale. Para seguir enfrascado con clopidogrel. Ojo, yo lo uso. Pero, mira. Lo usamos. Sí, pues, hay pacientes para todo. Con respecto a clopidogrel, hay que recordar un estudio, que es un estudio clásico que pasó hace algún tiempo, pero que en su momento fue bastante explicativo, que fue el OASIS 7. ¿Te acuerdas, Pedro? Lo recuerdo bien. En el OASIS 7 duplicaron la dosis de clopidogrel por 15 días. Dieron una carga de 600 miligramos y luego dieron 75 miligramos dos veces al día por 15 días. ¿Hubo mejor respuesta? No. ¿Hubo más sangrado? Sí. Entonces, no importa si tú duplicas la dosis, el que es resistente a clopidogrel lo va a seguir siendo. Eso es correcto. Eso es importante. En la resistencia al clopidogrel es un fenómeno del todo o nada. O respondes o no respondes. Muy diferente a la resistencia a la aspirina. Tú puedes tener un paciente que no responda a 81 miligramos de aspirina, pero si lo subes a 150 o a 250, el paciente responde bien. Entonces es una gran diferencia entre esas dos drogas. Y es bueno recalcarlo. Lo que hicieron en el OASIS 7 fue aumentar de manera ficticia, o sea, intentaron conseguir algo que en lógica y por el mecanismo de acción de la resistencia no se iba a lograr, que sí se logró con la aspirina en su momento, pero con el clopidogrel no funciona así. ¿La insuficiencia renal crónica limita o hay que ajustar la dosis del ticagrelor? ¿Quién dice, Pedro? No, hasta donde yo sé, no. De hecho, no hay descrito trastornos renales con ticagrelor. De hecho, hay un subestudio del Plató. Lo que pasa es que no da tiempo de presentarlo todo. Pero hay un subestudio del Plató en pacientes con insuficiencia renal crónica, donde los resultados fueron básicamente los mismos. El mismo perfil de eficacia con el mismo perfil de seguridad. Lo que sí es muy importante decir es que en los pacientes con insuficiencia renal crónica tenemos que optimizar al máximo la terapia antiplaquetaria, porque los pacientes con insuficiencia renal crónica, especialmente los que están en hemodiálisis, tienen 30 veces mayor riesgo que la población general de hacer trombosis del stent. O sea que tenemos que ser muy firmes en el tratamiento antiagregante en esos pacientes. No van bien con clopidogrel. No debe utilizarse clopidogrel en pacientes con insuficiencia renal crónica, mucho menos si está en esquema de hemodiálisis. Un paciente con fibrilación auricular que está recibiendo anticoagulantes orales del tipo rivaroxaban y tiene un síndrome coronario agudo, ¿se hace todo lo que hay que hacer con respecto a ese síndrome coronario agudo? ¿Qué continuaría recibiendo el paciente? ¿Ticagrelor con rivaroxaban o clopidogrel con rivaroxaban? Dale, Pedro, te la suelto. ese es un escenario muy importante, muy interesante. Muy interesante porque a veces tenemos que utilizar la triple terapia. Tenemos que utilizar rivaroxaban con aspirina, con ticagrelor o con clopidogrel, ¿ok? Claro que en ese contexto el riesgo hemorrágico es lo que predomina en el escenario, porque las tres drogas son altamente poderosas y se puede producir a fenómenos hemorrágicos. ¿Qué hacemos? El rivaroxaban está indicado el rivaroxaban, porque el paciente va a mantener su fibrilación auricular, ese es un cuadro crónico y esa medicación se queda. Lo que hacemos muchas veces es darle solamente una semana, empezamos por un mes de aspirina, pero poco a poco la hemos venido bajando hasta que hay estudios solamente utilizando una semana de aspirina y luego se mantiene el paciente con rivaroxaban y el inhibidor de P2Y12, ¿ok? Y los pacientes van bien. Yo tengo pacientes con
con que he tenido que utilizar ese tipo de medicamentos, no solamente con los inhibidores de factor 10A, sino que he tenido pacientes que tienen válvulas aórticas o válvulas mitrales metálicas que utilizan warfarina, y luego he utilizado la triple dosis y precozmente elimino la aspirina y lo dejo con warfarina, con clopidogrel o con ticagrelor, dependiendo. Definitivamente, si el riesgo hemorrágico es mayor que el trombótico, el clopidogrel pudiera tener un escenario en esos pacientes. Pudiera ser un escenario para el clopidogrel. Como dijo Hamid, que hay escenarios para todo. Pero yo prefiero, y vuelvo a lo mismo, a utilizar una medicación que me resuelva los problemas en todos los escenarios. En ese caso lo dejaría con ticagrelor y rivaroxabano. Pedro, sí. Fernando Rodríguez. Ahora voy yo. Perdón. No se la tira a Pedro para que empiece. Pero... yo al principio no quería hablar, no quiero dejar de hablar. Okay, dale. Mira, José, si nosotros nos ponemos a hablar de triple terapia, nos dan aquí el día de mañana. Y si estuviera bueno, aquí, Caco, ya vamos estuviera a comprometer a, comprometer a Leti para hacer la parte 2. Sí, claro, por supuesto. Y si vamos a hablar de triple terapia, tenemos que meter a Caco. Bueno, mira, este tipo de pacientes es bastante delicado, pero uno primero tiene que estar claro para poder definir la duración de la triple terapia, porque si la necesita, triple terapia, ¿qué tipo de prótesis le colocas? Basado en eso, tú puedes tomar algunas decisiones con respecto a la extensión de la triple terapia, dependiendo el tipo de droga, el tipo de stent que tú le colocaste, basado en eso podéis tomar alguna decisión de cuánto tiempo le va a dar triple terapia. Lo clásico, entre 1 y 3 meses, según riesgo isquémico y riesgo hemorrágico. Y yo creo que si ya tenemos alguna evidencia de la seguridad y la eficiencia, o la eficacia, perdón, de ticagrelor como monoterapia en paciente posintervención coronaria percutánea, no me parece tirado a los cabellos decir que es un paciente que necesariamente tiene que seguir con el inhibidor de factor 10 que tú quieras, en este caso rivaroxabano, más ticagrelor. El ticagrelor solo no provoca más sangrado que la aspirina. Entonces, y de hecho, tiene más tendencia a sangrado gastrointestinal. Pedro, Fernando Rodríguez te envía muchos saludos. Un abrazo hasta Oriente, el oriente del país, allá, hermano querido. Preparados para el 29 y 30 de este mes. Que son las jornadas nororientales de cardiología. Correcto, y van a tener muy buenos invitados. Eso es correcto. Ajá. Fernando pregunta, enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, bloqueo AV de primer grado y ticagrelor. Dale, Jamil, comenzá vos ahora. Bueno, este es el espectro de paciente que no deberíamos iniciar con ticagrelor. Porque si ya sabemos que ticagrelor tiene un efecto de medicamento que es bradicardia y en algunos pacientes disnea, no deberíamos dar. Ahí tenemos. Comenzamos con cualquier otro. Pedro, ¿tú qué opinas? Yo estoy de acuerdo. Si tenemos ese paciente que es un paciente que es raro, pero que existe, pudiéramos, dependiendo del riesgo hemorrágico que tenga o del riesgo trombótico, comenzar o no con ticagrelor. Si es un paciente agudo que me llega un infarto agudo del miocardio, no tengo duda de nada. Le doy ticagrelor y después me fajo con el bloqueo AV o con el broncoespasmo. No tengo la menor duda. Ese paciente se va a morir dentro de 2 horas. En las primeras 24 horas se va a morir. Así que frente a la muerte yo no tengo duda absoluta de utilizar un medicamento que me asegure de que el resultado de mi stent va a estar bien, bien fortalecido. Así que en esos casos agudos lo utilizaría Fernando con toda confianza. No en todos los pacientes evóticos ni en todos los pacientes con bloqueo AV de primer grado. Este medicamento de todo 100% va a ser problema. Yo esperaría la evolución del paciente y en tal caso haría una descalación. Pero si no me da problemas, lo mantengo el tiempo entero con ticagrelor. Eso pienso. Mire, y a ver, Fernando, yo le hago una pregunta. ¿Y ese paciente lo tiene con beta bloqueante?
Bueno, vamos a esperar a que responda Fernando. Chica, te echando broma. Ok. Ajá, mis queridos hermanos. Yo recibo un paciente infartado con elevación del segmento ST. Lo estabilizo, llamo al hemodinamista y le digo, ¿qué dosis de carga le voy a dar? ¿Quieres que comience con clopidogrel? Quito ticagrelor porque lo estaba tomando, 90 miligramos diarios, o le doy una dosis adicional de ticagrelor mientras el hemodinamista prepara la sala para llevar el paciente a estudio hemodinámico. Benjamín. Voy a hacer una pregunta. ¿Y por qué le van a quitar el ticagrelor? No, esa es la pregunta que hay. Pero si ya está recibiendo un ticagrelor, ¿para qué lo vas a descalar con clopidogrel? Si la descalación se supone que es ya al mes después que le has hecho la angioplastia. No, ese paciente tiene que continuar con ticagrelor. No creo que haya que cargarlo nuevamente, no hace falta. Tiene que continuar con ticagrelor y hacerle su procedimiento. Si sucediera algo que lo tuviera que llevar a una terapia de escalación, hay que esperar al menos un mes. ¿Y si venía tomando clopidogrel? En el caso de que esté tomando clopidogrel, tenemos dos vías o dos posibilidades. O hacer un reload, ¿verdad? Y te acuerdas del Armida ACS, ¿verdad? Haciendo una recarga con 600 miligramos de clopidogrel y llevarlo a la sala de hemodinamia, o aprovechar y de una vez darle los 180 miligramos de ticagrelor y hacer el switch de una vez. Porque es que ese paciente tiene que ir para ticagrelor. Paciente con infarto agudo del miocardio, no puede quedarse con clopidogrel. Entonces yo lo que haría era que lo precargo en la sala de emergencia de una vez y lo paso a ticagrelor. Yo haría eso. Ese paciente huele a resistencia. Sí, exactamente. Si te hizo un infarto en uso de clopidogrel, debe ser un bajo o no respondedor. Esa fue buena, Amí. Felicitaciones. Gracias. Ajá, mis hermanos queridos. ¿Es lógico que el cardiólogo clínico comience a perder su temor con el uso diario de ticagrelor o debe tener alguna reserva con respecto al uso del mismo? En absoluto, totalmente. Eso es un medicamento de indicación para cardiólogo clínico, el cardiólogo que atiende emergencia. Además de que en los pacientes estables también tiene buenos resultados. Los estudios que nos mostró Hamid son estudios donde hay un buen perfil del tratamiento. Yo creo que esos pacientes van a ir bien también, los pacientes estables con ticagrelor. Bueno, Fernando dice que el paciente no ha recibido beta-bloqueante. Está bien. Para que sepa. En nuestro amigo Fernando. Bueno, ha estado muy bonita el evento, ha estado muy bonita las preguntas y respuestas. ¿Cuál es el momento preciso para Sugrel? ¿Cuál es el momento preciso para ticagrelor? ¿Cuál es el momento preciso para clopidogrel? En el siglo que estamos, en el momento del año que estamos, y con las evidencias que tenemos. ¿Quién desplaza a quién? ¿O cada quien tiene su posición y su momento ideal para ser indicado? ¿Qué opinas? Bueno, fíjate, por ejemplo, es lo que yo les digo, que si uno mira con lupa, pudiera diseñar escenarios ideales para cada medicación. Por ejemplo, para Sugrel, en un paciente con infarto agudo donde tú tienes sala de hemodinamia disponible 24 horas y es diabético. Ese es un buen momento para usar prasugrel. O clopidogrel en un paciente con altísimo riesgo hemorrágico y bajo riesgo trombótico, en un paciente que tiene síndrome coronario sin elevación del ST o tiene angina inestable, pudiera utilizarse el clopidogrel. Y entonces con el ticagrelor,
es el comodín, como diría yo, una medicación que tú puedes utilizar en los tres escenarios, en el paciente de bajo, de moderado y de alto riesgo. Y eso es lo que es importante, porque tú estratificar riesgo a las 2 de la mañana con sueño en un paciente que te llegó y que tú no estás viendo por teléfono, sino que te lo están contando, y tú necesitas actuar rápido y dar una respuesta firme al médico que lo tiene en la emergencia mientras preparas el equipo de hemodinamia para irte a trabajar, entonces el ticagrelor es una medicación que los mete a todos en un mismo saco. Perfecto. ¿Alguna pregunta más del público? Vamos a revisar. Solamente Fernando y con respecto a los pacientes asmáticos. Bueno, él aquí nos dice la doctora Maite que hay una estrategia importante. Que dice, el acceso a la estrategia invasiva en los escenarios de síndrome coronario agudo en la mayoría de los hospitales del país es inaccesible con la terapia fibrinolítica. Solo es posible el uso de clopidogrel. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Bueno, yo la verdad es que le doy la razón a la doctora. Por eso les dije que a uno le venden unos estudios que son hechos en Alemania. Entonces en Alemania 100% de los pacientes fueron cateterizados, no solamente los de infarto transmural e infarto sin onda, sin elevación ST, sino también el 14% de pacientes con angina inestable, independiente del riesgo de la angina del paciente, también lo llevaron a cateterismo. Eso es un mundo ideal. Aquí en Venezuela estamos en otra situación. Entonces, en esos pacientes que están en la emergencia, Yo propondría que en vez del clopidogrel, en el kit coronario se incorporara es el ticagrelor. Ticagrelor no tiene un precio tan elevado que sea prohibitivo para los pacientes que van a los hospitales públicos de Venezuela. Y ahí entonces haría ese cambio en el kit coronario, que ya es algo establecido en todas partes en Venezuela. Dale el kit coronario. Ya le dieron el kit coronario. Dale el kit coronario, la aspirina y el clopidogrel, yo lo cambiaría por aspirina con ticagrelor. Bueno, el doctor Tyron González, es un conocido internista de acá de Maracaibo, miembro de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, y nos pregunta sobre el uso de esta droga y el virus del SARS-CoV-2, o sea, COVID. ¿Qué opina? Tomando en cuenta los fenómenos trombóticos que produce este virus. ¿Tendría indicación o no tendría indicación? Yo creo que eso aún no está claro. Sin embargo, hasta lo que se ha visto hasta ahora, este tipo de paciente responde mejor a inhibidores 10A que a antiagregantes plaquetarios. ¿Podría tener algún efecto benéfico? Puede ser, pero hasta ahora yo no tengo evidencia de eso. Yo creo que por ahora tenemos que quedarnos quietecitos con Rivaroxaban y tratar al paciente que tenga indicación de Rivaroxaban con él hasta sus últimas consecuencias. Pedro. Bueno, yo quisiera no tener que recordar los pacientes que he tenido que meter a la sala de hemodinamia con infartos en el contexto del síndrome del SARS-CoV-2. Han sido tal vez los peores pacientes que yo haya podido trabajar en mi carrera como hemodinamista. Es una coagulación intravascular diseminada con muy mal pronóstico, responde muy mal a los stents. Son lesiones múltiples, que no son lesiones ateromatosas, sino son lesiones hay de todo, hay embolismo, hay coágulos sobre arterias sanas, el no reflow y el slow flow son muy frecuentes, el espasmo coronario, y ahí pare usted de contar. Yo creo que si yo tengo que colocarle un stent a un paciente que tenga que sea positivo,
Indudablemente que tengo que utilizar la doble antiagregación plaquetaria, de eso no tengo duda. Yo entiendo lo que dice Hamid en el contexto general del paciente, sí, claro, con COVID. Sí, claro, tiene que ir con rivaroxaban, juro. Pero si nos toca meterlo en la mesa, lo hacemos. Y si tuviéramos inhibidor de glicoproteínas B2-3A, ya sea cizimab o sea tirofiban, pudiera todavía ser mejor para esos casos, porque es que realmente el Nordic flow y el slow flow es muy frecuente. Entonces, tratar de mejorar la microcirculación en esos pacientes pudiera ser la diferencia. No sé qué piensas tú, Hamid. Sí, lo que pasa es que cuando uno tiene un paciente que se trombosa en sala, uno echa mano de cualquier cosa. Eso es. Y uno quiere hacer todo y utilizarlo todo en beneficio del paciente. Pero los pacientes con COVID-19 son pacientes inflamatorios. Claro, en sala uno no dice, no, este paciente es inflamatorio, vamos a dejarlo así que se friegue. No puede. Tú tienes que darle todo lo que tú puedas darle. De hecho, yo he cometido, vamos a decir, la imprudencia de manejar pacientes agudos con infarto o positivos para COVID con triple terapia. Algunos mejoran, otros no. Unos sangran, pero como te dije, si el sangrado no es intracraneal o no es fatal, con una transfusión lo soluciona. Pero yo no estoy seguro hasta ahora, ojalá y mañana salga algún estudio que me calle la boca y me diga lo contrario, pero yo no estoy seguro que con un antiagregante, por muy bueno que sea, la evolución de esos pacientes sea significativamente mejor. Porque son pacientes que son muy complejos. Son pacientes en su fisiopatología. Son complejos, son pacientes inmunológicos. Entonces, no sé, es peor que hacer un cateterismo en un infarto agudo a un paciente en crisis lúpica. Una locura. Exacto. Hey, José, me ha tocado pacientes con infarto agudo del miocardio y tromboembolismo pulmonar al mismo tiempo, cosa que nunca había visto yo en mi práctica clínica, nunca había visto yo un paciente que me llegara con un infarto agudo del miocardio con dímero D positivo y con tromboembolismo pulmonar también. O sea, ambos escenarios, trombosis coronaria y trombosis de las arterias pulmonares. Tremendo, de verdad. Es muy difícil trabajar esos bastante, casos. Bastante. El accidente cerebrovascular no hemorrágico, claro, es químico, obviamente. El ticagrelor tendría un punto de indicación independientemente exista o no exista fibrilación auricular. Sí, claro, pero es que si existe fibrilación auricular no tiene indicación ningún antiagregante, a menos que sea un paciente que haya sido llevado a una intervención coronaria percutánea y amerite antiagregación por un stent coronario. Pero lo que pasa es que eso es motivo de otra ronda de conferencias, pero hay bastante evidencia acerca de ticagrelor y prevención de stroke isquémico. De hecho, en todos los estudios, todos, el stroke forma parte del punto primario compuesto y en todos los ha reducido. Entonces yo creo que ahí no hay duda, yo creo que como prevención de stroke sirve. O sea que vamos a comprometer a Laboratorio Leti para comenzar a trabajar sobre un protocolo netamente venezolano en base a toda la experiencia que ustedes están presentando, en base a todos los trabajos que están presentando, y como decía la colega ahorita acá, sobre todo la fibrinolisis y la situación de los hospitales venezolanos. Yo creo que lo podemos hacer. Venezuela es el país donde todo es posible. Bueno. Y lo podemos lograr, le ponemos empeño y lo logramos. Y tenemos una empresa como es Leti que indudablemente abre fronteras y establece fronteras. No veo más preguntas en el chat. Déjenme revisar una vez más, por favor. Aquí la doctora Lucy está agradecida de todos nosotros por la dinámica y la característica de los temas. No sé si ustedes quieren seguir haciendo otros comentarios, pero yo les voy a hacer otra pregunta. ¿Existe alguna indicación de acuerdo al grupo etario para decir si uso ticagrelor
o no uso ticagrelor? Claro que sí, porque acuérdate que el prasugrel tiene problemas en pacientes mayores de 75 años y hay que ajustar la dosis. Ya lo ves en el estudio ISAR-REACT, que los pacientes recibieron una dosis de carga de 60 miligramos, pero si eran mayores de 75 años, recibían una dosis de mantenimiento de 5 miligramos en vez de 10 miligramos de prasugrel, que era la dosis estándar de mantenimiento. En cambio, tú con ticagrelor no tienes ningún problema en ese sentido. Así que yo creo que el ticagrelor tiene una gran ventaja en ese subgrupo de pacientes. Perfecto. Hamid. No, yo estoy de acuerdo. Hasta ahora no se ha descrito ninguna limitación por edad. Ticagrelor hasta ahora sigue siendo un medicamento que es bastante seguro, ¿no?, en pacientes añosos, en pacientes de la tercera edad, adultos mayores. ¿Es diferente su uso en varones con respecto a las damas o su indicación es igual? Es igual, ahí no hay diferencia, en absoluto. De hecho, yo creo que en las mujeres es de mayor indicación, porque ser mujer es uno de los factores de riesgo, es factor de alto riesgo, isquémico es factor de alto riesgo de sangrado, de los dos. De hecho, creo que en uno de los estudios en el Twilight, uno de los factores de riesgo clínicos como factor de riesgo de inclusión era ser mujer. ¿En estado menopáusico o no menopáusico? No recuerdo la edad media de las mujeres. Me imagino que yo sepa, no hubo discriminación en ese sentido. Perfecto. Pedro. Completamente de acuerdo. A las mujeres posmenopáusicas hay que tenerles mucho respeto. La mortalidad en mujeres posmenopáusicas por infarto supera a la mortalidad de los hombres. Entonces, ese es otro escenario en el cual yo considero que el ticagrelor debe ser utilizado en mujeres posmenopáusicas. Porque todo subgrupo que tenga mayor riesgo trombótico, ese subgrupo es susceptible de utilizar drogas más poderosas. Así que debe utilizarse, creo que sí. La doctora Maite nos hace un comentario sobre el estudio Sócrates en pacientes con ACV isquémico no cardioembólico, en el cual ticagrelor versus aspirina, el ticagrelor no mostró ser superior a la aspirina en la recurrencia de ACV, infarto o mortalidad a 90 días. ¿Qué opinan de eso? Ok, bueno, gracias doctora por darnos esa información. Esa es una información importante porque estamos hablando de prevención secundaria de accidente cerebrovascular. Muchas veces lo que funciona en los casos agudos no funcionan luego como prevención secundaria. El hecho de no implica que tendríamos que revisar ese espacio restricto de pacientes en los cuales ya han tenido un ACV isquémico y nosotros queremos prevenir nuevo accidente cerebrovascular. A ver si qué es lo que pasa y por qué no dio positivo para ticagrelor. Hamid. ¿Qué pasó? Es que tuve que salir un momentico. ¿Qué pasó? El estudio Sócrates en ACV no cardioembólico, ticagrelor no fue superior a aspirina en ese aspecto. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, lo primero que opino es que es cierto, ¿no? Pero como estábamos diciendo, cada medicamento tiene su nicho específico, ¿no? Y como dijo Pedro hace un rato, si uno se pone a meterle la lupa a cada medicamento, podemos buscar escenarios ideales para todos ellos. Primero tenemos que centrarnos que aquí hablamos de ictus porque nos desviamos un poco, pero estamos hablando de mortalidad cardiovascular. Y segundo, si no hubo, al no haber inferioridad, y tienes un paciente con un síndrome coronario agudo, que fue llevado a angioplastia y es un paciente que puede ser seleccionable para dejarlo con monoterapia con ticagrelor,
ya tú sabes que puedes seleccionarlo como monoterapia ticagrelor y aunque no sea superior a la aspirina, igual lo estás protegiendo contra un ictus isquémico. Ojo, estos son casos aladitos del cabello, pero todo es posible. Esto, los que vemos pacientes, podemos ver algo así. Perfecto. Bueno, no veo más preguntas en el chat hasta este momento. No sé, déjeme revisar una vez más. Aquí nos están dando gracias al Laboratorio Leti, a la sociedad y a los conferencistas y a todos los participantes por la calidad de las conferencias. Yo le doy también muchísimas gracias porque a esta hora, a pesar de todas las cosas que suceden, tenemos a nuestros queridos colegas conectados, nos quedan 83 personas. No sé si ustedes tienen que hacer algún comentario más. Pienso que hemos cubierto una gran parte de las indicaciones precisas y concisas y las comparaciones que tiene esta buena droga como es el ticagrelor. No sé qué opinan ustedes. Bueno, yo quería decir antes de que termine, abrazos allá de Alberto Lugo, que se está conectando y felicitando. Nuestro hermano mayor de Hamid y hermano menor mío. que se den el chance de utilizar el ticagrelor, gente. Claro. Por favor, utilicen el ticagrelor. Y sin miedo, que sea una medicación que vale la pena utilizarla y ustedes le van a agarrar el gusto y los pacientes se lo van a agradecer. Así que nunca es tarde y atrévete. No, y sobre todo la evaluación de riesgo-beneficio y de costo-beneficio del medicamento, como tú lo decías anteriormente, Pedro, que es importante. Hay que beneficiar al paciente, sobre todo si contamos en el mercado con la disponibilidad de una droga tan importante como este ticagrelor, en este caso por Laboratorio PET, en lo cual lo felicito por haber dado ese importante paso dentro de la medicina venezolana y de la cardiología venezolana. Las muchachas de Leti, ¿dónde están? Que no las veo. Yari. No se fueron. Aquí está. Hola, Yari. Buenas noches, ¿cómo están? Una vez más, pues agradecer por esa excelente ponencia al doctor Pedro, al doctor Jami y a usted, doctor José, por moderar esta magistral simposio. Y bueno, nada, extenderle nuevamente la invitación para una próxima oportunidad. Agradecida por seguir haciendo educación en el país y seguir contando con nuestro apoyo como industria farmacéutica. Que pasen una excelente noche, agradecida y también pues súper agradecida con todas las personas que se conectaron y participaron hasta esta hora. Será hasta una próxima oportunidad, doctor, que nos veamos. Hasta luego, gracias a todos por la participación y Dios los bendiga a todos los presentes, a todos los que se conectaron, a nuestras familias y a todos nosotros que estamos a esta hora aquí. Amén. Gracias, Yari. Feliz noche, merecido descanso para todos. Chao, gracias. Chao, pues. Gracias a todos. Gracias.